Aunque, mire lo importante que nosotros tenemos que aprender de quién, del Señor. Dice, mire lo que escribe San Pablo en esta experiencia grande que nosotros tenemos que tener de el Señor. ¿Cómo tenemos que aprender del Maestro? ¿Qué nos enseña el Señor? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice San Pablo, escribe, aunque esto es en Filipenses, el capítulo 2, versículo 5, dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, o sea, era Dios, no se aferró a su igualdad con Dios, no se aferró a su igualdad con Dios, sino que renunció a lo que era suyo, renunció a lo que era suyo, y tomó naturaleza de siervo. ¿De qué? De siervo, de la condición más humilde que ha podido existir, que fue, por eso, la prefigura del Antiguo Testamento, encontrarse con toda esa forma de sacrificar un cordero, del derramamiento de sangre del cordero, de todo lo que pasaba con un cordero cuando lo sacrificaban, y entonces era la prefigura, pero nadie entendió ese mensaje, nadie lo entendió. No lo entendemos, no, todavía nosotros no lo hemos entendido. ¿Hasta dónde llegó el Señor Jesucristo? ¿Hasta dónde llegó? Hasta las últimas Hasta las consecuencias. últimas consecuencias. Y dice, sino que renunció a lo que era suyo y tomó la naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. A ver, un momentico, se humilló a sí mismo. ¿Sé qué? Se humilló a sí mismo, Se humilló a sí mismo. haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Haciéndose Obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. en la cruz. Por eso Dios, ahora viene lo bueno, por eso Dios le dio el más Alto alto honor honor y el más en excelente de de todos los todos los nombres. para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas, oigan, todas las rodillas, todas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A ver, en el cielo, ¿a dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos reconozcan que Jesucristo, Es el Señor para gloria para de gloria Dios, de Dios para Padre. gloria de Dios Padre. O sea que cuando uno está reconociendo a Jesucristo como el Señor, como el Hijo de Dios, cuando reconocemos a Jesucristo como el Señor, le estamos dando gloria a Dios. ¿Qué estamos haciéndole? Dándole gloria a Dios. Qué bueno poder reconocer que Jesús es el Señor, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual esté la salvación, sino en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Que no hay otra forma en que nosotros seamos limpios y purificados de nuestro pecado, sino por la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo es la que nos limpia, la sangre de Cristo nos la purifica, la sangre de Cristo de Jesús nos libera. Por la sangre de Cristo hemos recibido nosotros el perdón de nuestros pecados. Entonces es por eso, pero cuando reconocemos que Jesús es el Señor, le estamos dando gloria a nuestro Padre Dios. Cuando tú entras al cuarto, entra a tu cuarto, cierra la puerta, porque es en secreto que tú tienes que orar, para no escandalizar a los nuestros. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ya estás entrando en esa dimensión de proclamar el señorío de Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Y de una vez cae de rodillas, doblen todas las rodillas, porque ante el nombre del Señor, toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Miren, mis queridos hermanos, cuando tú tienes tantos horribles pensamientos, hay una influencia de demonios que nos están atacando. Y ya no soporto más, no soporto más. Casi que ustedes les conté que una vez en el obelisco vimos eso nosotros. Salió una señora desnuda, eso hace tiempo, eso fue hace mucho tiempo. Y entonces,
desnuda esa señora. Y Isidra, no sé, la inspiración, corrió, agarró un mantel y salió con el mantel en la mano para cubrir la señora. ¿Por qué? Porque la señora era tan desesperada que salió como estaba, seguramente se iba a bañar. Entonces, ¿cómo tú retiras esos demonios que te están atormentando? Cuando dice, mire, por eso de Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre, fíjese, el puro nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando tú dices Jesucristo, cuando tú dices Señor Jesucristo, cuando tú dices eso, los demonios no se van a poner de rodillas. Mire, perdona la expresión, pero es así, se largan, se van, porque no soportan. Ay, sí, es así. No soportan la presencia del Señor, no soportan la invocación del nombre. La invocación, porque es el nombre que está sobre todo nombre. Ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda rodilla se dobla. En el cielo los ángeles, en la tierra los hombres, y en el infierno los demonios tiemblan ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos urgentemente tener una experiencia con Jesucristo, para que el Espíritu Santo, que está en nosotros y que, ¿cómo dice el cardenal? Ahora es el cardenal padre, ahora canta la mesa, sí. Él dice que llevamos un preso de lujo, o sea, el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros, pero nosotros no le dejamos actuar. A mí me gusta mucho esa expresión, porque siempre a veces hemos oído, ¿no?, que el Espíritu Santo lo tenemos como cuando uno tiene un trozo de carne en la nevera congelado, o sea, no tiene sabor, no tiene esto, lo otro. O a veces lo decimos, lo tenemos dormido. No, Él está dentro de cada uno de nosotros y muy deseoso de que nosotros lo dejemos actuar. Por eso me encanta esa expresión de ese cardenal, canta la mesa, cardenal canta la mesa, cuando dice que nosotros llevamos un preso de lujo. O sea, cada uno de nosotros, como el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ese está preso porque no lo dejamos actuar. Entonces, por eso tenemos que dejarlo actuar y tener la plena seguridad de que Él está dentro de cada uno de nosotros, porque Él nos lo dice a nosotros en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Ese día comprenderán que yo estoy en el Padre está en mí y yo en vosotros. Saber que el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, porque Dios es el Dios que se esconde en el corazón de cada uno de nosotros. Y como dice, como dijo el San Juan Pablo II, ¿cómo fue que dijo que el Espíritu Santo se quedó en la iglesia a causa de qué? Que vino a causa del derramamiento de la sangre de Cristo, porque era necesario. O sea, el Espíritu Santo, bien nos dice el libro de sabiduría, que no entra en un cuerpo de pecado. Entonces, por eso, para venir el Espíritu Santo fue necesario pagar el pecado. Sí, la paga de pecado, y Jesús fue el que vino a pagar por el pecado. Por eso el Espíritu Santo, como Jesús dice, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que estuviese ardiendo, pero antes tengo que pasar por un bautismo de sangre. O sea, era necesario el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para derramarse justamente esa gracia tan poderosa. O sea, el Señor mismo, el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, porque es el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Pero vino, ¿cómo vino el Señor, el Espíritu Santo en nuestras vidas? A causa del derramamiento de la sangre de Cristo. Por eso en Cristo Jesús hemos recibido toda clase de bendición espiritual. Toda bendición espiritual la hemos recibido en Cristo Jesús el Señor. Toda clase de bendiciones espirituales. Entonces, ¿qué necesitamos? Dice San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Con profunda reverencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Se quedó en nosotros, se quedó en la iglesia. Entonces, tenemos un canto por ahí que dice, yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué somos nosotros? Iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se quedó en la iglesia. ¿Dónde? ¿Cuál es el templo que utiliza el Espíritu Santo? ¿Dónde lo encontramos? En ti,
y en mí. Usted que está escuchando en este momento, usted está el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibió? Ay, hace muchos años, sí, o hace mucho tiempo. Sí, porque un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como el día de ayer que ya pasó. O sea, Dios nos tiene a nosotros, Él es el eterno presente. Entonces nosotros recibimos por el bautismo, por el sacramento de la confirmación, por la primera comunión, por momentos tan bellos que el Señor nos ha permitido en la iglesia para llenarnos cada día más y más de su Santo Espíritu y poder proclamar el señorío, porque ya no lo voy a proclamar, sino el señorío de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu de Dios está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad, para dar vista a los ciegos, para despedir libres a los oprimidos. Entonces tengan la seguridad. Y para proclamar el año de la gracia del Señor, o sea, el tiempo, porque el año no es el año comercial, sino el tiempo, el kairos del Señor, que es el tiempo de nuestro Dios. Por eso estamos viviendo un tiempo tan grande y tan extraordinario que muchos de los antiguos profetas y toda esa gente hubiese querido vivir lo que nosotros en este momento estamos viviendo, que es esa cercanía y esa presencia de Jesús que vino a salvar lo que estaba perdido, que está dentro de cada uno de nuestros corazones y que ha dado su vida para que nosotros tengamos vida y tengamos esa vida en abundancia. ¿Qué le parece si vamos a un tema musical? Uy,